Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, hoy os traigo un vídeo, como habéis visto en la portada, de productos terminados. En esta ocasión, todos los productos son para el cuerpo, para la cara, o sea, cosméticos. No hay nada de comida en esta vez, ni nada de limpieza. O sea, todo es para uso mío, que es lo que yo normalmente uso personal. Así que nada, voy a comenzar enseñándoos todo lo que he terminado, que tengo todo esto lleno de cositas. Bueno, en primer lugar, este tinte que sabéis que yo le cojo de Mercadona, que es con cero amoníaco y contiene aceite de argán, jojoba y karité. En mi caso es el color chocolate, es el número 4,15, que como veis es el que tengo puesto, le tengo hace poquito. Y pues bueno, es un color que a mí me gusta, creo que me favorece y de momento estoy contenta con él. Y me gusta mucho este tinte, aparte porque contiene este tubo, que es como si fuera una crema suavizante. Y bueno, viene súper lleno y da igual para 5 o 6 veces más después de usar el tinte. Y te va manteniendo un poquito el color. Así que la verdad, este tinte, aparte de que es súper barato, no llega a 4 euros, creo que son 3 con algo. Y bueno, estoy súper contenta y de momento estoy con él. Luego, mascarillas, sabéis que a mí las mascarillas me encantan. En este caso he guardado dos, esta de Mercadona, que es mascarilla peeling de punto negro. Vienen dos, son súper baratas, creo que no llega a 2 euros y viene pues para 2 veces y la verdad está bien. Esta la cogí en Maquillalia, que es de Brasil, es de nuez. Me quedó la cara muy bien, me gustó muchísimo y pues bueno, las mascarillas sabéis que a mí me encantan, que uso de todas clases, tanto hidratante como calmante, o sea, me encanta y pues bueno, en esta ocasión os he guardado dos. Este gel que a mí me va muy bien es para los dolores, para cuando tienes inflamación en la espalda, se llama Enalgel, es de 12,5 miligramos y este es de farmacia, pero va genial. Luego estas toallitas que son para limpiarte la cara, pues para un apuro, porque yo normalmente pues me lavo la cara con los productos, o sea, con un gel limpiador, luego el tónico y todo lo demás. Pero bueno, a veces si estás muy cansada o tienes prisa, está muy bien. Además estas toallitas pone que son 3 en 1 y que vienen con espuma y que limpian en profundidad y la verdad me gustan mucho y tampoco son muy caras. No sé el precio que tienen, pero no son muy caras. Luego esta muestra que me la apliqué un día, que es una crema de cara, que es de la marca Clarisse, que me encanta, a mi piel le va genial y pues bueno, no descarto en alguna ocasión comprarme la crema. He gastado una crema hidratante de L'Oréal, que es Revitalin, que a mí esta crema me va súper bien, la he probado de día y de noche y os la recomiendo, es fantástica. Una pasta de dientes que no os la recomiendo para nada, esta es del supermercado El Árbol, no, perdón, un supermercado que hay aquí en mi comunidad que se llama Lupa. A mí esto me deja los dientes, me da una sensación como de boca seca, a mí no me gusta, o sea, está el bote casi entero. Le probé una vez porque lo vi y digo, bueno, voy a probar de esta marca, que es de la marca Bonté. No, perdón, esta no es de Lupa, esta es del Día. Yo creo que es del Día, bueno, no me hagáis mucho caso, ahora mismo no sé de dónde es, pero bueno, es de la marca Bonté y a mí, sinceramente, no me gusta nada. Se están oyendo ruidos, yo creo que estáis oyendo niños porque tengo la ventana un poco abierta y hay un niño que no sé qué le pasa, que tiene un jaleo con el mismo, que es increíble, pero bueno, continuamos. He terminado esta colonia me vino en una cajita de estas que compraba yo mensualmente y me gustó mucho, es muy fresquita, me huele como a mora y pues bueno, ya se me ha terminado. De la cajita mensual, creo que esta es de Yo Soy Venus, este After Sun, que me gustó muchísimo. Además es muy práctico porque te lo echas así en spray, a mí me gusta así este formato y es muy cómodo para aplicarlo. Esto es un tónico facial que es para pieles sensibles y pone que contiene manzanilla, té y pepino. Es de la marca Juliet. A mí me va genial, me ha gustado mucho y esto es del supermercado Lupa. Después, de la marca Bavaria, que es una marca que a mí me gusta mucho, esto es un After Sun y esto me vino de regalo creo que en un champú o en algo que compré en la farmacia y pues bueno, es una marca que también me gusta y está muy bien. He terminado este bote que es para limpiar la plata y bueno, esta marca lo tengo hace un montón de años.
viene unos algodoncitos y viene impregnado con un líquido para limpiarlo, y la verdad yo ya no sé si esto existirá porque lo tengo hace un montón de años, pero me gustó mucho, me gustó mucho, limpia la plata genial. Mi desodorante Dove, que no le cambio, que sabéis, si me seguís, todas las que me seguís sabéis que es el que uso. Se me ha terminado este exfoliante que es de la marca Ritual, que esto me vino de regalo en una revista mensual y me encanta. Además, me encanta cómo huele. Últimamente estoy probando, gracias a las revistas, muchos productos Ritual. He probado gel de baño, champú, he probado crema hidratante, exfoliante y me encanta. La verdad, además viene en un formato así en color rojo, bonito. Y va, vamos, me está encantando todo lo de Ritual. He terminado estas galletitas que se las compro a mi Blackie para que él tenga, son unos ositos pequeñitos que son como golosinas para ellos, y pues bueno, cada vez que voy a comprarle la comida le compro dos tarrinas, y pues bueno, nunca lo había puesto y digo, se lo voy a poner, y a mi Blackie le encanta. Entonces cuando le saco al paseo, cuando subimos, pues a veces le apetece y me lo pide, él me lo pide, y pues le doy tres o cuatro huesitos, otro día otros pocos y así. Y pues bueno, me gusta mimarle, la verdad, porque para eso es, ¿no? Pues para nuestros animales, pues para mimarlos. Bueno, se me ha terminado esta laca de uñas, que este verano la he puesto muchísimo, y esto me vino en una revista, es efecto gel, y la verdad es color, color como coral, y está muy bien, está muy chula, queda las uñas muy bien. He terminado estas tres máscaras de pestañas, que son de Avon, que las tengo hace un montón de tiempo, y esta de Benefit que me vino en una revista, y esta de Benefit me encanta. Fijaros el pubillón que tiene más chulo, pero bueno, esto es como una muestra y me duró 4 días con el test de ayer, porque yo me echo rímel todos los días, y bueno, como veis, es súper chiquitito y me duró poco, pero bueno, le di servicio. Se me ha terminado este exfoliante, que es de la marca Martider, que esto es de farmacia, fue un lote que compré yo más o menos por Navidades, que me venía con mascarilla, con tónico, con esto, y no es que con qué otra cosita, pero bueno, esta marca la verdad me ha gustado muchísimo, volvería a repetir. Se me ha terminado estos de Avon, son coloretes, esto es una brocha que viene aquí metida, la sacas y pues bueno, estos son coloretes, es una más clara y otra más oscura. Esta es más clara, no sé si se apreciará, y esta es más oscura, no sé, igual en la cámara no se aprecia, pero bueno, son dos tonos diferentes. Y la verdad era muy cómoda porque la tenías que agitar, dentro de la barrita venía el polvo, el colorete, te lo dabas y estaba muy bien. Luego se me han terminado labiales, se me han terminado estos dos que son marrones, este otro marrón, estos son de revistas, yo creo que del Adviento que compré el año pasado, de Avon, o sea, un rebujo de todos, pero bueno, se me han terminado todos estos porque estaban a la mitad. Y bueno, he colocado mis cosméticos, o sea, mis pinturas, y he visto que tenía muchas cosas empezadas y he empezado a echármelo para acabarlo, para no tener ahí tantas cosas empezadas. Y pues bueno, se me han terminado todas. Algunas se me había secado, porque creo que dos se me habían secado de no usarlo, y pues bueno, al final lo he tirado, lo he puesto en productos. ¿Esto qué era? Esto es un... esto es un contorno de ojos de TH que me vino en la cajita de Yo Soy Venus, y la verdad esta marca está bien, me ha gustado. He terminado esta, es para la limpieza del cutis, es de piña colada, esto lo compré una vez en Maquillalia y bueno, lo tengo aquí hace mucho tiempo, y esta otra también que es de aceite de coco, y esto pues te lo aplicas para hacer la doble limpieza. Normalmente me aplico primero el aceite de coco y después el gel que uso de Mercadona, limpiador, y pues bueno, me gustó, fue bien. Se me ha terminado de Avon esta BB Cream, que vamos, es un maquillaje, es igual que mi piel, me gustó mucho, y bueno, lo tengo aquí, lo tenía guardado, pero ahora al colocar todas las cosas lo he visto, pero vamos, lo usé y me gustó, está muy bien. Esta crema de Avon de la marca Care, que está súper bien, estas cremas de manos de Avon huelen muy bien,
y hidratan muchísimo. Yo tenía un montón de ellas y bueno, estoy acabándolas poco a poco. Yo por la noche, cuando acabo ya mi rutina del día, por la noche cuando estoy viendo la tele o estoy cómoda y tal, es cuando me suelo aplicar un poquito de crema de manos. Se me ha acabado este que es queratina, que esto me vino en una revista mensual y me ha gustado muchísimo. Le viene genial al pelo. Y bueno, me ha durado más de un año. Muy bien. Este champú en seco de Mercadona me encanta. Aquí pone que te da volumen. Y este champú hace muchísimos años que lo uso también. Igual más de 4 o 5 años. Y la verdad me gusta mucho para un apuro que te pilla, que tienes que ir a algún sitio y tienes el pelo sucio y no te apetece lavarlo o no te da tiempo. O llámalo X. Es muy práctico tenerlo. Yo os recomiendo que le tengáis en vuestro set de cositas porque viene muy bien y a mí me encanta, ¿eh? Lo tienes que agitar muy bien antes de echarlo, luego te lo aplicas por el pelo, sobre todo por la raíz y que deja el pelo como blanco, como si tuvieras el pelo lleno de canas. Te lo dejas un par de minutos, luego te lo cepillas bien cepillado y te queda el pelo súper limpio, con brillo y con volumen, o sea, no lo cambio. He probado más de otros sitios, pero me quedo con este de Mercadona. Ahora mismo estoy probando una crema hidratante de la marca Nivea, que es Vital, que pone que es antiarrugas, y pone que es cuidado de día y piel para piel madura y seca. Y mirad, es esta que la tengo ahora en mi día a día. Y la he probado, ya llevo con ella igual un par de semanas y me gusta muchísimo. No me deja porque la Nivea hidrata muy bien y es muy buena, pero a veces me deja como muy untuosa, o sea, como mucha grasa a la cara. Esta para nada, te la aplicas y a los 2 minutos tienes la piel totalmente seca y me hidrata muchísimo y me ha encantado. Así que ahora estoy con ella y la doy un buen visto. Este desmaquillador de ojos Diver Roacher, que este, vamos, yo no sé los tubos que he gastado. Esto es la cosa más buena que yo me he podido echar para limpiar los ojos. Esto es un producto que viene la mitad de un color como azul oscuro y luego claro, lo tienes que agitar muy bien para que se mezclen los componentes que tiene. Y con un algodoncito, algodón, te pasas el ojo, te lo dejas ahí un ratito y en cuestión de 3 segundos, o sea, te desmaquilla, sombra de ojo, rímel, o sea, todo. Y lo más importante, que te hidrata muchísimo la piel. Si tenéis un Iber Rocher cerca, os aconsejo de verdad, que os le compréis porque, o sea, no os va a defraudar. Es súper bueno y no es muy caro, ¿eh? Este creo que me costó a mí, que le he comprado hace nada, hace una semana, 7 con algo. Y bueno, os puede durar más de un año porque hay que echar un poquito con el algodón, o sea que no tienes que echar mucho. Y esto para una persona sola, a mí me ha durado el año o más. Y por último, os voy a enseñar dos geles que sabéis que yo, los geles que uso de Mercadona, de miel, de aloe vera, o sea, de la marca de ellos, estoy harta de enseñaros en los terminados y digo, bueno, esta vez os voy a enseñar dos diferentes porque he probado dos diferentes y me han gustado los dos. Este es de la marca Natural Home, que sabéis que este gel es súper bueno, es de argán y bueno, esto aparte de hidratarte la piel, lo que huele, esto me huele a mí a un perfume que creo que es de hombre, que huele de maravilla, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero esto huele a argán, huele genial, hidrata, bueno, aquí lo pone, que además tiene coco también, y me ha encantado, pone que es el 95% original, pone que es nuevo, y bueno, yo para probarle, y la verdad que me ha encantado, y a mi hermana le ha gustado mucho también, y este que le compré en Maquillalia, que es de la marca La Toja, que La Toja también es una marca muy buena, que es de yogur griego. Pone que es gel de ducha con sales minerales. Y esto sabe, to huele totalmente a yogur. O sea, es que huele a yogur natural. Es que huele. Bueno, súper cremoso. Le aplicas en la esponjita el gel. A mí me ha encantado. Y pues bueno, estos dos geles, la verdad que están muy bien. Me gusta el de Mercadona, pero no me ha dado pica, o sea, no me ha picado la piel, no me lo ha dejado reseca.
Y este me ha encantado. Y este le cogí de oferta porque es ahorro, o sea, es bastante grande, son 650 mililitros y me costó dos y pico, o sea, no me costó muy caro. Y pues bueno, estos son los productos que he terminado. Espero que os hayan gustado y como siempre os digo, dejadme un like porque me hace muchísima ilusión y así pues yo bicheo si te ha gustado mi vídeo o no. Que os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, a todas las personas que formáis parte de esta comunidad. Que estoy muy agradecida con todos y aquellas personas que no me conocen, yo me llamo Yolanda y esto es un canal muy variado. Te invito a que te suscribas a mi canal porque es totalmente gratuito y que actives la campanita porque así cada vez que yo subo un vídeo, pues YouTube te va a notificar que tengo nuevo contenido. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y me despido hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!